Cuéntame, Gloria, ¿qué estás extrayendo hoy día de acá, de este sector? Bueno, estoy extrayendo la manila, que en otros lados le conocen como la pita o la ñolla. Ya. En el norte le conocen como la pita y la ñolla. Eso se extrae, se corta con el cuchillo para hacer los canastos. Entonces lo sacamos, lo cortamos y acá, como ya tenemos cortadita, después se hace tiras para secarlo. Se corta el medio. Ah, vas preparando enseguida la fibra. Sí. Al tiro se prepara porque hay que colocarlo a secar porque en 3 días está lista para tejer. 3 días detrás de la estufa, las estufas que tenemos acá en Chiloé, entonces se le hace fuego y ahí se seca la manila. ¿Es rápido el proceso entonces? Sí, el rápido proceso de la manila para trabajarlo. Pero después cuando está seca ya hay que rebajarlo con agua. Tú como dominas ya tanto este tema, no es necesario ni que mida el anchor. No, de la porque hoja. Después cuando lo trabajo voy viendo qué anchor voy ocupando. Ah, ya. Entonces, si me queda ancho, le saco un pedazo y ese me sirve para hacer costurado. Entonces voy ocupando todo el material. Ya. Nada se desperdicia. No, no se desperdicia nada. Así que después le hago una barrita con la misma esto manila y ya queda el paquete hecho para colgarlo y colocarlo a secar. Y de ahí se cuelga acá. Y así quedan los ataditos detrás de la estufa para secarlo. Bien. Y por acá ya tenemos material seco. Así que ya salió detrás de la estufa y está sequito. Después hay que tirarle agua caliente para que quede blandito y dejarlo así con... Se trabaja con el cuchillo. Acá tenemos unas blanditas que ya están regadas agua caliente. ¿Eso es como para sobar? Para dejarlo blanda para trabajarlo. Claro, ahí va quedando blandita para trabajarlo. Y así no se suelta después cuando... Uno lo trabaja y queda sequito, no se suelta, porque cuando es verde se suelta el tejido y se desarma. Y así quedaría todo para trabajarse. Y ese color queda así cafecito porque en la noche, cuando no llueve, hay que dejarlo afuera que agarre rocío en el pasto. Y ahí queda blandita para trabajarlo el otro día. Blanda y toma un color más blanco. Sí, con toma un color más café. Ah. Porque cuando queda más verde claro, ¿eh? ¿Y este? Es más cafecito. Cambia de color. El rocío de la noche hace que cambie, sí, de color. Que cambie de color. ¿Cuántas más o menos sacarías con ese producto que ya tienes listo? ¿Cuántos canastos? Con ese se alcanza a sacar un canasto nomás de unos 10 centímetros, 15 centímetros. Yeah. Y de alto un poquito. Hay que tener necesita alto material, material porque hay que colocarle adentro igual material. Estos que no están arreglados así, se colocan adentro. ¿Cómo adentro? Adentro para que firme, sí, para que firme el canasto, para que quede firme el tejido. El fondo. Tiene que llevar adentro una capa, entonces se va tejiendo así. Y adentro tiene que ir llevando de esto que está sin arreglar. Le vamos colocando acá para que vaya tomando firmeza, porque si no nos quedaría firme. Yeah.
Este se llama el punto calado. Ahí se empieza a tejer. Y ahí se le va agundando las patitas y se le va agundando esto igual para que vaya quedando firme. Carmen Gloria, ¿la fibra esta de la manila tiene un tiempo de cosecha o la puede usar todo el año? La fibra se puede cosechar cuando es el día de la luna o un día antes o un día después, no se puede cosechar. ¿Ya? Porque se rompe la fibra cuando uno lo destiende así con el cuchillo. Se parte, se echa a perder. Ya. Tiene que ser los otros días, cuando ya haya pasado la luna. Durante todo el año. Durante todo el año, sí. No hay problema eso, pero igual hay que cortarlo esto bien, porque vienen saliendo renuevos y eso no hay que cortarlo, porque si no después se echan a perder cuando crecen. Sí. Tienen unos renuevos que vienen al medio, entonces hay que cortarlo un poquito más arriba para no romper el que vienen haciendo. Para que no se pierda la mata de manila. Ya, sí. Ya está en esta. Tenemos que ver esta que está acá naciendo una nueva, ¿ves? Ahí tenemos una nueva. En esta matita. Entonces, si queremos cortar, cortamos esta que está acá. Ahí. Entonces esta no la tocamos. Queda para que después nazca. Y esta es otra que está al costado. Igual lo podemos cortar. Y no tocamos esta, ni esta que está chiquitita, ni esta que está acá. Lo tocamos y no lo cortamos con el cuchillo. Entonces van a nacer. Después van a ser bonito para arriba. Acá tenemos otra, ¿eh? Que está saliendo renuevo acá. Todas tienen sus crías que están saliendo al medio, y esa no hay que cortarla. Cortamos la de a la orilla. Bueno, esta es una manera de conservar, de respetar las hojitas nuevas, ¿cierto? Sí, pues para que no se pierda. Para que no se pierda. Sí, porque si no se pierde la manila, porque hay algunos que lo cortan de abajo con el haya, entonces pierde todo esto. La raíz. Todo este renuevo que viene saliendo acá. Claro. Ahí hay otra hojita que va a ser. Les pueda servir. Acá hay otras más que están nuevas todavía. ¿Qué otra cosa haces tú para conservar plantas también? Sí, igual hay que dividirlo en plantas, porque tienen un tronquito acá. Este tronquito. Esta ya da una mata, ¿ves? Cortándolo de acá abajo. De acá abajito ya da una otra mata. Ya yo saco de esta y trasplanto. De acá lo corto y de ahí lo trasplanto. Así que ya he plantado varias de estas nuevas y tengo para renovar en la materia prima. Bueno, se demora en crecer entre 4 a 5 años. Es bien lenta para su crecimiento. Sí, demora harto en crecer. O sea, una planta muy delicada. Sí. Y eso lo fueron introducidas en Chiloé igual. Lo trajeron los españoles para hacer cerco, parece que lo trajeron. Así que no son de acá nativas. Y antes lo ocupaban para los antiguos, lo ocupaban para amarrar el trigo. Hacían canastos para mariscar igual y para amarrar el trigo cuando cosechaban. Porque son muy firmes. E igual que hacer esto, hacían igual, parece que hacían igual para los sayos, esos que hacían para los botes. Hacían lienzas para pescar, decían que hacían igual, porque es muy firme el material. Igual que no se pudre con el agua. No se corta tampoco fácil. Mucha resistencia. Carmen Gloria, ¿por qué has elegido este tipo de fibra? ¿Es la única o trabajas también alguna otra? Bueno, yo trabajo el quiscal y la vanila. Las dos, el quiscal tiene un proceso más largo, sí. Por eso elegí esta, que tiene un proceso más corto para esto, trabajarlo. ¿Ya? Porque esta demora 3 o 4 días y de ella está lista para trabajarlo. El quiscal no, porque el quiscal uno tiene que sacarlo de la matita y tiene un poco nomás arriba se le puede sacar, no sirve completa tampoco. ¿Ya? Y esto hay que sacarle las espinas
Después hay que ponerlo en una olla y cocerlo por una hora, después hay que dejarlo afuera en el sol o en la noche, la noche y el día, afuera, 3 días. Y después hay que hacerlo así como la manila, barritas, y llevarlo arriba a la estufa igual y tenerlo 20 días para que blanquee. Entonces es un proceso más largo, casi un mes. Sí, casi un mes. Y cuando queda feo, ahora estoy tiñéndolo con anilina para hacer otros colores. Y queda como cinta de regalo, así queda el quiscal. Carmen Gloria, ¿cuál es el proceso que te toca realizar ahora al lado de la estufa chilota? Con la misma manila, amarramos. Hacemos un paquetito para secarlo detrás de la estufa. Porque hay que secarlo detrás de la estufa y lo colgamos así. Ahí quedan colgaditas por 3 días. O 4 días según el fuego que haya en la estufa. Pero cuanto más fuego hay, mejor se seca el material. Y por acá en las amarritas hay que irlo corriendo porque si no queda pintada, porque esto, donde están las amarras, no se secan bien. Entonces tenemos que irlo corriendo. ¿Y por qué no se puede secar al aire libre? En el sol igual se seca, pero queda de otra forma, no queda lo mismo. Como que queda más duro para trabajarlo después. Ah, ya. Sí. No es el mismo proceso, no queda igual. Ya. Esto va más lento, a lo mejor. Más lento y seca más bien el material, y al sol se seca muy rápido y queda más verde adentro, a lo mejor. Y por eso es que después cuando uno lo teje, se ablanda el trabajo que uno hace. En cambio, con el secado al calor de la estufa, después cuando uno lo trabaja, no se desarma el tejido. Sí. Y después, ya estando 3-4 días ahí en el calor, hay que sacarlo. Uno lo saca y lo puede dejar afuera si no llueve en la noche, sí, porque si llueve, no lo tiene que dejar afuera porque si no se negrea. Queda negra la hoja, se humedece demasiado. Tiene que ser con el puro rocío de la pampa. ¿Esto es cuando uno lo deja en la noche, hay que dejarlo afuera para que agarre el rocío de la pampa y llega y queda blandita al otro día para tejer? Ya, Carmen Gloria, te veo con la tetera. ¿Cuál es el proceso que queda ahora para trabajar la manila? Bueno, esta es la manila que ya sacamos de la estufa, y cuando tú lo dejas en la noche en el rocío, como lo hicimos, lo dejamos en la noche en el rocío, y si no queda muy blanda, tú llegas y le tiras agüita con la tetera, agüita hervida, y de esa manera va a ablandar, de esa manera va ablandando el material para trabajarlo. Para que no entre tanta agua la donde va a trabajar uno. Blandita para el tejido. Porque si no es muy dura para tejerlo así sin remojarlo. Y te hace doler mucho los dedos y las manos. Sí. Y ahí estaría lista para trabajarlo.